estás en la colonia del Sport Club. Contanos un poco, ya están realizando un montón de actividades, entre ellas ya se realizó el campamento y de alguna manera, como siempre, marcando tendencia en cuanto a lo que es la cantidad de chicos que asisten. Sí, bueno, primero buenos días a todos. Sí, terminamos la semana pasada con el campamento de los más grandes, que nos fuimos a Carcarañá. Espectacular, no, gracias a Dios nos tocó un día bárbaro. Bueno, así que, bueno, esta semana volvimos a empezar con las actividades habituales. La semana que viene tenemos una jornada con los más chiquititos, con los papás, y después tenemos el campamento de los otros dos grupos que me quedan, que se va a realizar acá en el club. ¿Cómo es un día en la colonia del Sport Club? ¿Cómo arrancan los chicos? ¿A qué hora ingresan? ¿Qué tipo de actividades realizan? Más allá que están divididos en grupos y demás. Bien, la mañana, bueno, llegan 9:30, se les da una actividad, después meriendan todos en distintos momentos, después se va a la pileta. También cada grupo tiene su horario de pileta y después volvemos a hacer otro juego. Y después se retiran 12:30. Nosotros, bueno, en la pileta hacemos las clases de natación, como venimos ya hace 3 años. Lunes, miércoles y viernes se le da clases de natación y martes y jueves juegos recreativos en la pileta. ¿Qué características tiene este nuevo año, más allá de que es una colonia tradicional, como decíamos antes, y hay actividades como los campamentos y actividades recreativas en la pileta que siempre se vienen dando? ¿Hay alguna actividad innovadora que este año han agregado? Bueno, este año nosotros siempre hacemos la culminación de la colonia con una kermés o juegos para los padres. Este año, bueno, nosotros estamos viviendo un año particular porque es el celestenario del club. Vamos a hacer un fogón con todos los papás. ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser el 7 de febrero. Bien, ¿por qué el cierre de la colonia qué día va a ser? Ese mismo día, el 7 de febrero. Perfecto. Porque nosotros arrancamos el 10 de diciembre. ¿Qué cantidad de chicos están asistiendo este año? Todos los años es como que es como un récord, es la colonia que más gente asiste. Sí, bueno, gracias a Dios, bueno, este año estamos teniendo 315 chicos. Bien, ¿desde qué edades? Desde los 3 hasta los 13 años. Bueno, contame un poco también los profes que están colaborando con vos, que desarrollan distintos tipos de actividades, no solo de recreación, sino también en natación, en la asistencia para darle la merienda. Bueno, los profesores, bueno, el grupo de docentes está compuesto por 2 maestras jardineras, que es Anabel Bustamante y Melina Mastri, y todos los demás somos profesores de educación física. Bien. Andrés Pérez, Hernán López, Juan Manuel Trujillo, Esteban Osimani, Luciana Junco, Florencia Contino, Celeste Fiocchi, y bueno, y después tenemos ayudantes. Bien, que obviamente es un grupo muy grande como para contener a los chicos, para tratar de atenderlos de la mejor manera posible. Sí, nosotros aproximadamente tenemos en cada grupo 4 o 5 adultos que los están cuidando. Bien, a la gente que nos está mirando y que por ahí quiere de alguna manera interiorizarse, es una buena opción para el verano del próximo año, más allá de que este está en curso y demás. Nosotros, bueno, es decir, nos llena de felicidad cuando vemos a los chicos, que el chico no quiere no ir a la colonia. El chico, a pesar de que está de vacaciones, se levanta, quiere venir a disfrutar. Y el hecho de que se vaya habiendo disfrutado ese día, para nosotros es una alegría enorme. Sí, el chico tiene, aparte acá, tiene vida en la naturaleza, le damos todos los deportes, aparte de la natación, el chico tiene la solidaridad con sus propios compañeros, van haciendo su grupito de amigos, la verdad que es una opción para mí espectacular. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.